Y hola tortuguitas, ¿qué hacen? Chabuelos acá en un gran video, gran capítulo al canal de Tortuguitas Tortugones de Planeta Craptopia. Y el capítulo anterior lo que hicimos fue lo siguiente, fue estas dos mejoras de una de la mesa de crafteo adentro de la mochila y el horno adentro de la mochila. Tenemos dos mejoras, el capítulo anterior, anteriormente también fuimos a minar. Minamos bastante hierro y oro. Nos servía bastante y ahora lo que podemos hacer es ¿cómo se llama esto? Se puede ir craftear, a ver, esto acá, perfecto. Es para ir para atrás, creo. Para atrás es para así, perfecto. Y acá así, perfecto. Acá tenemos oro. Y podemos hacer esto, a ver, esto, tac. Y nos faltaba cultivar sandía, sinceramente, pero no sabíamos cómo era cultivar la sandía. Pero ahora sí lo sé, estuve practicando atrás de cámara. Y lo que vamos a hacer, una zona de cultivo, sinceramente. Vamos para allá. Vamos para acá. Más que nada, vamos a hacer una zona de cultivos. Vamos tranquilamente para acá. Perfecto. Y lo que quiero hacer es lo siguiente. Vamos para arriba. Quiero hacer una pequeña cosita. Vamos para abajo, uno más para abajo. No, para arriba. Tortu, ¿para dónde vas? Decidite, Tortu. Perfecto, no, es para acá, perfecto. Y estaría bueno. Estaría bueno. Hacer un para abajo, digamos. Uy, el celu. Perfecto, ahí está. El alarma. Me levanté a eso de las 6 de la mañana. Bastante bien. Entonces, lo que estaría bueno, hacer un para abajo. ¿Un para abajo en dónde? Acá estaría bueno, hacer un para abajo acá. Yo lo que voy a hacer esto después, lo voy a mejorar esto acá. Vamos a sacar el agua, obviamente. Ahí. Esto iría igual. Sí. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto. Y vamos a poner esto acá. Y vamos a poner un para abajo acá. Y acá va a ser una trampilla con escáner. Estaría bueno. Hacemos así y tenemos. ¿Cuántos bloques tendríamos? Para. Como un pasillo por abajo, estaría bueno. Ahí quiero ver una cosita. Entonces sería 1, 2, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bueno, 26. 27, 28, 29, 30. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, y 9, y 40. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, y 9, y 10. Sería 50. Sería 50. Acá sería 50 bloques. Acá estaría. Creo que acá sí. Acá estaría. Sería todo por acá. Sería esta línea. Y acá. 50 bloques justo. 50 bloques.
Serían como 50 bloques. Perfecto. Y hacemos 1, 2, 3. Espero no caerme en una cueva o algo por el estilo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Y acá hacemos 50. 1, 2, 3 y bueno, la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué cuento y no les hablo? 11, 12, 13, 14, 15 y nada, gente. Es como que tengo que concentrarme. Si no, bueno, ya me... Creo que me perdí, gente. ¿En dónde estoy? No sé dónde estoy. No sé dónde estoy, gente. Así hace un pasillo, ¿no? Como un pasillito. Vamos, vamos, vamos. Para venir a los cultivos, sinceramente. Vamos. No tengo... Ah, sí, tengo. Tengo, tengo. Hacemos así y seguimos rompiendo. Vamos, vamos, vamos. Y no sé si vamos bien, creo que sí. Igual falta todavía. Creo que falta. Creo, quiero creer yo. Quiero creer que falta. A ver. Vamos a hacer un para arriba. Bueno. No, bueno, no sé si falta o no falta, pero vamos a... Vamos a volver. Sinceramente, vamos a volver. Volvemos. Está complicado. Volvemos. Y... Entonces esto sería... ¿Qué tal así? Serían, si me voy uno para acá, a ver. Sería, ¿cuál línea sería? A ver, vamos a ver la línea. Sería esta línea, esta que está acá. Si me voy para acá, tac, 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 así. Y sería esta línea y después para allá, sería abajo. Sería esta línea. Y hacemos un 10, ¿no? 1, 2, justito. Tortuguitas, tortugones, justito. Era hacer para arriba nada más. Perfecto. Entonces hacemos... Bueno, así, para allá. Y tenemos cueva. ¿Se acuerdan? El primer capítulo de esta cueva, perfecto. Entonces, lo que está bueno acá de última es ir cerrando acá. Así. Nos vamos así de última. Cerramos así. Vamos para acá. En ese cofre no hay nada, gente. No sé si se acuerdan de esto. Pero no hay absolutamente nada. F, mirá, lit. Se cayó desde muy alto. Suele pasar. Es muy feo que pase eso. Suele pasar bastante. Bueno, acá la... La grava, odio la grava cuando estamos picando, sinceramente. Vamos, vamos. Construir esta casa me va a terminar matando. Literalmente, dice. Dice Lit. La verdad que sí. La verdad que sí. Así que. Bueno, acá justito, tortuguitas, tortugones, como andamos con cálculo, bastante bien.
Bueno, entre comillas, ¿no? Justito. Bueno, entre comillas, justito. Entonces, justito, casi justito, sería 1, 2 bloques. O sea que, en serio, por 2 bloques, 1 y 2 bloques. Yo creo que lo mismo, ¿no? Uno y dos. Bueno, acá vemos qué hacemos, ¿no, gente? Porque la idea es... Vamos a hacer una cosa, pará. Tenemos dos bloques, sinceramente, ¿eh? No, no es tanto. Entonces, vamos a hacer... tengo una idea. Hacer... Ahí. Y ahí, gente. Hacemos así. Y acá, por ejemplo, tenemos... Bueno. No, acá estoy rompiendo esto, sinceramente. Sería entonces 1 y 2. Acá doblaríamos para acá de última. Estoy... Ahí doblaríamos para acá. Y acá sería así para allá, ¿no? Sí, sería así para acá. Esto vamos a sacarlo, vamos a ponerlo bien. Con la madera que va, sinceramente. Vamos a ver. Ah, no. Ahí, perfecto. Ponemos así. Y... A ver. Perfecto. Ponemos ahí y acá tenemos que sacar esto. Sacar esto. Y sinceramente, acá tenemos como la bajada. Bueno, acá no, en realidad no tendríamos que tener la bajada acá. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Y acá, por ejemplo, acá la bajada acá y acá sería la bajada. Piedra. Por el momento vamos a dejarlo con piedra. Ya esto tapado. Y acá, una escalerita acá. Otras así, escalerita acá y una escalera acá. Una escalera acá, ¿no? Ahí. Ahí. Estoy como improvisando, gente. Porque si me está saliendo todo improvisado, sinceramente. Entonces, si ponemos una escalerita acá, tenemos que... Ahí, ¿no? Perfecto. Acá vamos... No, acá no vamos a cerrar. Pero si vamos con una escalerita acá, vamos... Obviamente vamos a sacar esto. Ah, le daba con el bife, ¿no? Ahí. No, esto acá. Perfecto. Sería escalera, escalera, escalera. Y escalera. Muy bien. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Necesitamos otra mejora, mejora, mejora. Entonces sería... Sería palos. Palos. Bueno, madera. Ya. Ah, mirá, tenemos zanahoria dorada. Sí, obviamente tenemos zanahoria dorada. Ok. Perfecto. Sería, vamos por acá. Iríamos por acá. Bajaríamos por acá. Iríamos.
Todo por acá, pero primero. Bueno, vamos a tapar esto con piedra por el momento. Estamos haciendo las bases de cómo vendría a ser, más que nada. Vendríamos todo por acá, todo por acá, todo por acá, todo por acá. Que nos faltaría así más de esto. Crafteo. Palo. Piedra que están acá. Perfecto. Tenemos ya antorchas. Perfecto. Tenemos antorcha. Y vamos antorchando. De paso ahí tenemos un poquito más de hierro. Perfecto. Entonces, no, esto de acá no. Ahí. Entonces, esto sería así para arriba. Y para acá, más que nada, 1, 2, 3. Y acá, lo que vamos a hacer es, obviamente, poner uno de estos. Y ahora sería 1, 2. 3, 4. Vamos a soltar esto por acá. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que sería acá, ¿no? Bueno, no. En realidad no. Una acá. Y el otro así. Perfecto. Y bueno, vamos para allá. Más que nada. Y ahí abrimos. Y acá sería un lugar así. Después estaría bueno acá. Digamos acá. Como. Creo, vamos a hacer allá. Uno. Ahí, perfecto. Se nos rompió. Tenemos. Pico, pico, pico. Pico, no tenemos pico, ¿no? Yo la verdad me estoy. Pico, ¿en serio no tenemos pico? Hay tantas cosas, gente, que. Me olvido que tengo hasta la mesa de crafteo en la mochila, sinceramente. Como que. Ahora que nos falta palo, ahora. Siempre nos falta. Nos falta algo, siempre, gente. Siempre, sinceramente, nos falta hasta más. No, yo digo, no, nos falta hasta madera, digo. Palo no, nos faltará palo. Pasa que hay 20 millones de cosas, ¿eh? Sí, nos faltaba palo. Hacemos así y hacemos un piquito. Ahí estamos. Tengo que acomodar la mochila, tengo que acomodar esto, tengo que acomodar lo otro, etc. Hay bastantes cosas para acomodar, ¿eh? Hacemos así. Vamos a hacer un lugar grande. Como para poner cultivos, etcétera, que esté lindo el lugar. Así tenemos de diferentes cultivos. Vamos, vamos, vamos. Que sea un lugar grande, gente. Vamos a sacar esto. Sacamos esto, sacamos esto, sacamos esto. Y esto. Entonces, mi idea de cultivos sería la siguiente. Sería una locura, gente, si sí, lo sé, pero bueno. Vamos para allá. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, hasta 8. ¿En serio me está diciendo? Bueno, vamos para allá. Perfecto, vamos para allá entonces. Y acá sería un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40 millones, como sí, como 30 y pico sería. Entonces, si vamos a seguir, entonces de acá no sé cuánto da. Yo creo que uno. Ah, no veo nada, gente. No, vamos a poner una antorcha acá porque sinceramente no veo nada. Lo que estoy contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Tiene que ser 13 para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos a hacer para allá ahora. A ver, vamos a poner antorchas. Vamos a poner esto así. Esto así, esto así. De una. Entonces sería 13 para allá ahora. Sería entonces 13 para allá. Sería 1, 2, 3. Este viene a ser 4. En lugar de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que creo que es este. Creo que es así. Bueno, decía, gente, este viene a ser el lugar de cultivo. Va a ser grande, sí lo sé, pero bueno, va a valer la pena. Va a valer la pena. Vamos a tener lugar de sobra abajo. Sí que los cultivos tienen que ser con el tema de la luz del sol de Minecraft, o también puede ser antorchado, sinceramente, luz de con antorcha, sinceramente. No hay tanta magia, digamos, en eso. Y nada. Así ya tenemos bastantes cositas. Por acá. Perfecto. Entonces tenemos que ir haciendo, obviamente, haciendo todo esto, etcétera. Y de a poco vamos a ir picando de a poquito estas piedras así. Vamos, vamos, vamos. Y sería de acá para allá, de acá para allá. También lo mismo acá. Y acá 1, 2, 3. Bueno, y acá hay que ir para allá. Vamos para allá nomás. De paso tenemos hierro. ¿Se imagina que encontremos diamante? Estaría como ideal. Estaríamos como ideal. A ver, a ver. Así que esto de picar lo voy a terminar para atrás, obviamente para atrás de cámara, sinceramente. Mirá, me olvidé de picar acá. Todo acá, todo acá. Tenemos bastante hierrito acá para cosas. Ojo que tenemos bastante. Obviamente vamos a hacer así porque necesitamos como este lugar. No. Perfecto. Entonces tenemos que, sinceramente, cómo hacer esto. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Nos vamos para acá. Y acá tenemos que hacer, son 8, ¿no? Dije. 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ah, mirá, estamos acá nomás. Y no me di cuenta, gente.
Hacemos así, sería 13 por acá. Más que nada. Entonces sería tapadito esto. Esto sería tapado. A ver. Vamos, vamos, vamos. Esto sería tapado así. Así que esto lo voy a hacer atrás de cámara, sinceramente. Esto hay que picarlo también. Hay que seguir picando. Y van a ver unos grandes cultivos, etcétera, para próximos capítulos y todo eso. Pero por el momento lo que voy a hacer atrás de cámara es después ir picando, más que nada piedra, etcétera. Y nada, para el próximo capítulo poner los cultivos, etcétera, y todo eso. Pero bueno, por el momento lo vamos a dejar así. Está ahí más o menos, por así decirlo así, ¿eh? Tenemos madera. Madera, madera, madera. Tenemos un re quilombo con el tema del inventario. Y eso es lo que me está preocupando bastante, sinceramente. Entonces, lo que voy a hacer. A ver, a ver, a ver. Vamos. Coma, 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 coma. Entonces, sería. Vamos para acá. Uy, no. Siempre me pasa esto. Siempre me pasa lo mismo. De vuelta. Si van. Uy, dale. Y dale, y dale. Ok. Voy a poner todo esto hacia acá. Creo que necesitamos esto, esto. Voy a poner esto por acá. Voy a poner esto por acá. Esto no lo dejamos acá. No, esto lo llevamos. Perfecto. Voy a. Cofre por acá. Esto por acá. Esto por acá. Entonces tenemos esto. Tenemos esto y necesitamos esto. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La mejora de la comida. En lo que viene a ser en. Esto obviamente lo colocamos por acá. Y vamos a colocar. Ahí está. Entonces, la mejora de la comida en la mochila, que automáticamente podés comer automáticamente si tenés comida en el inventario, obviamente. ¿Ya tenemos horno lo que viene a ser la mochila? Sí. Sí. ¿Ya tenemos mesa de crafteo? Sí. Bastante, bastante bien y me va encantando. Me va gustando, ojo. Y ahora falta lo ideal que vamos a plantar. Vamos, vamos, vamos. Que ya tenemos la tercera mejora. Que en el capítulo anterior lo que hicimos. Que yo les muestro lo cómo me equivoqué. Que es en lo siguiente, me equivoqué. Es que nosotros hacíamos esto. Plantábamos acá y acá. Y no. Y así no era la plantación. En realidad, por ejemplo, hay que dejar un espacio. Uno y dos. Y se plantaría. Y ahí estaría, por ejemplo. Ahí ya, entre comillas, estaría. Por ejemplo, si yo hago esto y hago esto, no se hace del todo. Entonces, esto sería, entre comillas, la forma correcta de hacer, entre comillas. Ponele. Entonces hay que esperar. No sé qué tanto hay que esperar, pero. O creo igual que acá hay, a ver, acá hay dos bloques de lo que era hacer de tierra y de pasto. Entonces, bueno, lo voy a colocar acá, a ver. A ver, acá. Si yo lo coloco. A ver, acá. Pará.
¿Qué pasa? A ver. Tortuguitas, tortugones, como verán, acá sí se dio. Acá obviamente no. Pero vamos a sacar esto. Vamos. Bueno, ahí está. Perfecto. Y acá tenemos sandía. Bueno, ahí estamos. Y acá tenemos lo que hace sandía. Como tenemos mesa de crafteo ahí, tac. Ponemos un coso acá. Tenemos pepita de coso, sí. Tenemos pepitas de oro, sí. Entonces ponemos esto acá. Y ya tenemos una rodaja de sandía reluciente de oro. De oro. Lo que entonces tenemos para craftear, tenemos la tercera mejora. Y por el momento nos conviene una mesa de crafteo en la mochila. Al mismo tiempo un horno en la mochila. Y comer automáticamente, obviamente, en... ¿cómo se llama? En la mochila. Entonces lo que quiero ver es las mejoras. Sería perla de Ender, manzana, sandía, manzana, sandía, perla de Ender, manzana, sandía, perla de Ender, acá, manzana, perla de Ender, manzana, la sandía que obviamente creo que va acá. Y tortuguitas, tortugones, tenemos otra mejora de comida. Que acá lo que podemos poner, obviamente, es... Nosotros ponemos una chuleta, ¿no? Vamos a poner una chuleta. Vamos a poner también... Vamos a poner... A ver... Vamos a poner más comida. Por ejemplo, vamos a poner una rodaja de sandía. No, no, rodaja de sandía no. Vamos a poner... A ver, a ver. Pan, ¿no? Por ejemplo. Y ahí. Nosotros lo activamos. Y lo come, en teoría lo tiene que comer automáticamente. Cuando nosotros tengamos hambre, ahí cuando tengamos hambre, se va a poner automáticamente. Se va a comer, digamos, automáticamente. En teoría, porque está, lo pusimos ahí. Y no tenemos que, cuando bajamos a una dungeon, etcétera, no tenemos que ni salir afuera para un horno, ni salir a agarrar madera para craftear lo que van a hacer una mesa de crafteo. Porque no sé, podemos forjar hierro en el horno, etcétera, ta, ta, ta. Entonces, bastante bien, bastante... Mejora bastante que bien. Bastante bien. Me gustó, sinceramente. Y cuando me gustó, me gustó, gente. A ver, a ver, a ver. Así que tenemos de todo. Ojo que tenemos de todo un poquito. Estamos avanzando con de todo. Y acá, tortuguitas, tortugones, lo que tenía pensado hacer también. Hacer una venta de caballos acá. Ir a buscar caballos. Por ejemplo, acá tenemos dos espacios. Y venderlos. Ah, no, este no, porque este es nuestro. El Bobby. Pero poner dos caballos acá, venderlos a 5 diamantes. Equivale 5 más 5, 10 diamantes. Y de ahí tenemos espacio. Espacio para los alquileres. Podemos alquilar también lo que van a ser espacios de caballos. Alquilar espacios, digamos, acá, y podemos ganar, no sé, 64, un stack o algo así. Bueno, en fin, 64 hierro por un día de espacio de caballo. Por ejemplo, te lo tenemos así, con cámara de seguridad, bien cerrado. Acá vamos a poner una puerta de ¿cómo se llama? Con escáner, etcétera, y no te lo van a poder robar a nadie hasta que tengas tu espacio o tu establo para comprarte un caballo, etcétera. Incluidamente te viene
Con la cuerda, te va a venir con la cuerda, con cinco denos. Vos comprás el caballo y literalmente te viene con una cuerda para que te lo lleves, para que no pase hambre, con cinco bloques de heno para caballo. Tremendo. Y ya con una montura. Cinco diamantitos, cinco diamantes. Ojo. Tremendo. Tortuguitas, tortugones. Es tremendo. Y esa T de TQC, de Tortu TQC, me está gustando. ¿A vos te gusta? ¿Llama que llama? Sí, Tortu, sí. Esa. Gracias, gracias. Así que me va gustando esto. Entonces, tenemos que empezar a hacer esto. Que es más, lo voy a hacer porque sinceramente hace 40 millones de capítulos lo dije que lo iba a hacer. Ponele que. Ponele. Que lo. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Tenemos madera? Bueno, lo vamos a hacer si es que tenemos madera, gente. Vamos, te vamos con la madera. No, ni idea. No, no, tenemos muy poca madera. Sinceramente, como para. Lo que sí me gustaría es hacer lo siguiente. Es mesa de crafteo. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos, ya estamos. Tenemos acá. Tenemos esto. Podemos hacer esto. ¿Cómo era? Ahí, perfecto. Para ese, ahí. Ahí, perfecto. 4. Y creo que ahí va justito. Perfecto. Tenemos 12 escaleritas. Perfecto. Bueno, ahí iría bien. Ponele que iría bien. Entonces tenemos esto por acá. Tenemos esto por acá. Y esto como para. A ver, a ver, a ver. Ahí para abajo. Vamos. Estamos bien. Estamos bien, gente. Estamos bien. Vamos para acá. Y por ejemplo, de acá nos vamos para. Para allá. Acá tengo que cerrar igual. Vamos para acá, vamos para acá. Vamos, ta, 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 ta. Vamos, vamos, vamos. Somos Hussein Bolt. Yo me llamo Hussein, gente. El que no sabía. Yo me llamo Hussein. Bueno, y esto sería un tal de esta manera. Entonces vamos a hacerlo. Ahí y ahí. Entonces ya es como que ponemos estos bloques así. Ya tendríamos esto por acá, esto por acá, esto por acá. Esto ahí y esto ahí. Bueno, y por ejemplo, como para subir más que nada. Ahí. Entonces, la idea es ahí. Perfecto, bueno. Ahí sería más o menos la idea. Entonces esto sería un tal. La pared está buena así. Con este material. Por ejemplo, la pared sería. Uy. Se me tildó un poquito nomás. Un poquitito, gente. De este material sería la pared. Ahí. Más que nada. El piso. Obviamente vamos a hacerlo de tierra, obviamente. Más que nada. Tenme como que estaría bueno hacer en el techo, estaría bueno hacer uno para arriba, sinceramente. Uno para arriba estaría bueno. Porque si no, como que no se puede ni saltar, no sé, como que. Nada, eso, más que nada. Entonces, acá ponemos esto así.
Esto así. Lo que voy a hacer, tortuguitas, tortugones, atrás de cámara, sinceramente, es poner esto así uno para arriba. Todo esto de tierra, más que nada, romper, picar todo esto y ya poner el... Sí, de tierra, todo eso. Voy a hacer bastantes cositas para que no se les sea tan tedioso, etcétera, y todo eso. Entonces, tortuguitas, tortugones, ustedes son las tortuguitas, los tortugones, yo soy el tortu y nos vemos para el próximo capítulo de Planeta Craftopia. Chao, gente. ¡Upa! Nos vamos para abajo a picar, chao.